Bienvenidos a este recorrido por la calle de Francisco Sosa en Coyoacán. La avenida tiene sus orígenes en el siglo XVI y ha cambiado de nombre en muchas ocasiones. En un principio fue llamada Calle Real, conectando San Ángel con Coyoacán, después Santa Catarina, Benito Juárez, hasta que se cambió el nombre a Francisco Sosa a finales del siglo XIX. El recorrido comienza conociendo lo que es el edificio que se supone que fue la casa de Diego de Ordaz. La casa de Diego Ordaz está ornamentada con dibujo realizado en estuco de las llamadas ajaracas. Las tradiciones locales consideraban que había sido ocupada por el mismo Diego, capitán español que tiene el mérito, fíjense, de haber escalado el Popocatépetl para obtener azufre y poder hacer la pólvora. Incluso es conocido también por haber buscado el dorado. Su muerte se presume por el año de 1532 en alta mar. Y no hay nada que avale que incluso haya vivido en esta casa, sobre todo porque la misma se calcula construida en el siglo XVIII. Caminando unos pasos más adelante tenemos ese edificio del que se tiene registro que fue construido en la segunda mitad del siglo XVIII como convento de monjas, y a principios de los 1900 el predio fue dividido en dos partes: una seguiría siendo parte de la orden religiosa y la otra parte del terreno fue vendido al gobierno de Polonia, por lo que fue la residencia del embajador polaco por varios años. En los 40 se volvió residencia del embajador de Bélgica y hoy día es sede del Instituto Italiano de Cultura, un edificio también muy bonito con estas ajaracas que están precisamente en blanco, como deben de ser. En la esquina que hace Francisco Sosa, cerrada de Francisco Sosa y Presidente Carranza en el barrio de Santa Catarina, estaba el recinto cinematográfico Cine Esperanza, dando funciones por lo menos desde 1928 y permaneció en pie hasta 1966. En el 70 se encontraba en un estado ruinoso y es adquirido por Gilia Ginaldi, maestra de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. El nombre, Esperanza, fue dado en honor a la esposa de quien fuera su dueño. Hoy día, la casa solo tiene un dibujo que nos recuerda cómo lucía en su momento este recinto, que dio momentos de diversión y esparcimiento. En este viejo programa podemos ver lo que se proyectaba en un lejano domingo de 1928 y el costo que tenía acceder a un cine que podía tener la famosa permanencia voluntaria. Aunque ya no está esto sobre la calle de Francisco Sosa, aprovechamos que estábamos en el barrio para visitar lo que es el Callejón del Aguacate y conocer algo que yo no sabía sobre la hornacina, que es esto, o el nicho donde está esta virgencita, porque dicen, yo apenas tengo este dato, que esta virgen que está aquí en ocasiones le da por llorar sangre. Y es que esta interesante leyenda, que ya hemos platicado en muchas ocasiones, ahora se agrega este detalle: la Virgen llora sangre en algunas ocasiones. Yo no lo sabía, pero bueno, aquí está la foto para que vean que sí he ido a este lugar. Y no una, sino ya varias ocasiones. Vamos a regresarnos a Francisco Sosa para retomar nuestra ruta. Por cierto, ¿sabían que esta tienda tiene más de 100 años? En fin, parece que hoy tenemos la suerte de ayer el templo abierto. Se dice que aquí los franciscanos recibían a los indios antes de su bautismo, al ser lo que se le llamaba una capilla abierta. Se dio servicio a los indígenas hasta la época de la Guerra Cristera. La leyenda sobre la santa a la que está consagrada esta capilla es un tanto extraña, por no decir bizarra. Santa Catalina, como también es conocida, en su visión mística y enamorada de Jesús, se casaba con él y ella recibía el prepucio amputado como anillo de bodas. Sí, así lo afirma. Y es que al parecer este prepucio era todo un caso, porque no fue la única. La mística Agnes Blackbeckin afirmó haberlo sentido en su lengua. Cosas de religión, a mí no me digan nada, así me pasaron el dato. Aunque me gustaría saber tú qué piensas sobre estos detalles aquí en los comentarios. La conocidísima Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles. Y es que, aparte de lo que hay aquí, una de las cosas interesantes es esta pieza prehispánica, que es un marcador de juego de pelota, en el que ya saben, si ganaban, los ejecutaban, los sacrificaban. Si perdían, también. Bueno, no hay un consenso muy bien sobre qué pasaba con los que ganaban y los que perdían. También esta cruz atrial es muy interesante, es del siglo XIX y también está aquí. Y es que no es lo único que tiene la Casa de Cultura. Tiene además una serie de actividades dentro de la misma casa. Este es un domingo y por eso hay bastantes personas. Es un predio bastante interesante
ya que esto ha tenido varias cosas, desde haber sido una fábrica de papel hasta también haber sido casa de campaña del PRI. Pero una de las cosas que a mí, por supuesto, me llama mucho la atención, porque es a lo que me dedico, es el hecho de que aquí se gesta una leyenda, ¿sí?, sobre una niña que se pasea precisamente por estos jardines. Y es que ella, a la edad de más o menos 7 u 8 años, fallece, por lo que pues se dice que es vista por estos lugares. Y más en donde ella jugaba, o donde le fue preparada un lugar para que ella estuviera ahí. Esta es una figura de Jesús Reyes Heroles, aquí lo tenemos, entre muchísimas otras piezas que son exhibidas aquí mismo, porque la casa también sirve para eso. Estos jardines son extremadamente bien cuidados, siempre están, al menos a mí me ha tocado verlos muy bien, donde pues puedes pasar una bonita tarde leyendo, descansando o practicando alguna actividad artística. Así que esta casa sin duda es una visita bastante obligada cuando vengas para acá. Este macetero que nos encontramos en el camino me recuerda mucho lo que vamos a visitar ahora, que es este lugar donde hoy es Barricas Don Tiburcio, que fue la estación del tranvía durante muchos años. De ese tranvía pequeño, ¿se acuerdan? De que aparece en algunas de las películas viejas de México. Pues aquí era la estación de ese trenecito, ese tranvía. Hoy ya nada más pasa el de las leyendas. Ahí lo pudimos ver. Y en verdad es que me resulta bastante curioso imaginarme cómo era este lugar. Y aquí está pasando el trenecito. ¡Ay! Aquí estoy yo, miren. Es una trenecito como este, es conocido como el cerito este que estoy aquí operando. Así luciría más o menos entonces la calle, ya con las vías de este tranvía que atravesaba y llegaba hasta San Ángel, sin duda. Pero qué tiempos aquellos. Casa de Alvarado. Su nombre se debe a que se decía que en ella habitó el conquistador Pedro de Alvarado. Entre las características de la casa hay que destacar la entrada principal, decorada con motivos recurrentes en las arquitecturas árabe y mudéjar. El portón principal es labrado en madera fina e inspirado en una de las puertas principales del antiguo colegio de San Ildefonso. En el portal principal de la casa destaca una antigua escultura de San Juan Nepomuceno. Este edificio ha tenido diversos usos: biblioteca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, librería de la Secretaría de Educación Pública, sede de la Enciclopedia de México y de la Dirección de Estadística, y de la Fundación Octavio Paz, entre otras. Al convertirse en fonoteca, se realizó en ella una importante labor de restauración que le devolvió sus condiciones arquitectónicas e incluso sus colores originales. Además, se rehabilitó su jardín con vegetación propia de la zona. En esta imagen se ve cómo lucía a principios del siglo XX. En la entrada del lugar dice Casa Alvarado, pero en esta casona de Coyoacán nunca vivió el adelantado y conquistador español. El dato erróneo es atribuido al diputado Castro Centeno, quien le tomó el pelo a una antropóloga estadounidense, Celia Nutel, para venderle la residencia. Esta es la imagen de Don Pedro de Alvarado. La Casa del Sol. No, no es para nada vivienda de Luis Miguel. Se le conoce así por el sol que tiene incrustado en la pared. Es una casa donde se dice que don Venustiano Carranza redactó el primer borrador de la Constitución de 1917, documento que consolidó muchas de las demandas del movimiento social armado de 1910 y que aún sigue siendo base de la actual política mexicana. Miren, ahí está el sol y ahí está la placa donde se lee todo esto. El Templo de Panzacola. Este templo pequeño marcaba la frontera entre Coyoacán y San Ángel, y al sendero se le llamaba Camino Real. Ahora es conocido como Francisco Sosa. La leyenda que me gusta sobre este templo, que se conoce como Panzacola por las lagartijas que abundaban en el lugar, fue consagrada a San Antonio de Padua por un supuesto milagro que fue conseguido a una familia de contrabandistas que vivía precisamente en ese predio. Resulta que un día la Real Hacienda de la Nueva España decidió hacer una inspección por aquello de por si había algún bien no declarado correctamente del puerto de Acapulco. La madre de los contrabandistas, agüitada porque la pena de evasión de cobranzas del rey podría llevar a sus bendis a la muerte, escondiendo todo, se inclinó con fe ciega ante la imagen del santo y pidió que si le hacía el favor de salvar a sus hijos de esa
vicisitud, dedicaría su casa al adoratorio del hombre que hablaba con el niño Dios. El supuesto milagro consistió en hacer invisible todo lo que había de contrabando, aunque los que no creen en este poder superior asumen que bien pudieron ser sobornados, y todo porque dicen que los agentes entraron con ropas flacas y salieron con ropas gruesas, como modernos farderos. Haiga sido como haiga sido, se construyó el templo y ahí está como detenido en el tiempo. Y aquí termina este interesante recorrido de la avenida Francisco Sosa. Espero que les haya gustado tanto como a mí realizarlo para ustedes. Yo soy César Buenrostro y en la descripción dejo los créditos y los lugares interesantes. Nos vemos hasta la próxima.